día viernes, primera carrera. Hay un tema que no es no menor, que es el paso de lo que es el asfalto a la tierra. El polvo de los autos adelante, que no ves nada. El circuito que prácticamente no se ve por dónde tenés que agarrar. También está el sistema de la vuelta Joker, que es una vuelta que en determinado momento, depende de la estrategia del equipo, el competidor tiene que agarrar como un camino más largo por fuera, ¿no? Bueno, contanos cómo viviste eso, ¿qué te pareció? Bueno, el jueves de tarde, que fueron las tandas de entrenamiento y las primeras series, estaba un poco complicado el tema del polvo, porque cuando alcanzabas un auto o ibas atrás de un auto, la nube de tierra que se formaba realmente quedaba ciego y no veías nada. Entonces ahí era un poco complicado hasta que empezaron a regar un poco más. Mismo los pilotos del mundial se quejaron de que estaba complicado el tema visibilidad. Y bueno, se solucionó un poco regando. Después el auto tuve que aprender un poco, porque el auto cuando pasa del asfalto a la tierra, de la tierra al asfalto, el tema de los diferenciales electrónicos, hace cosas raras. Y bueno, y lo de la vuelta Joker, hay que pasar una vez por ese trazado, no importa en qué vuelta, pero aunque sea una vez tenés que pasar por ahí. Y bueno, en la primera serie veníamos segundo, enchufado atrás de Ariel Robiani, que era mi compañero de equipo, perdón, que es un excelente piloto de TC, hace 2 años está corriendo en rally, un pilotazo. Y bueno, veníamos soldado atrás de él y encarnizado de quererlo pasar. Nunca vi el cartel de una vuelta. Y bueno, y cuando había tomado la decisión de dejar para hacer el Joker en la última vuelta, y bueno, cuando él se manda para el Joker, yo pensé que quedaba una vuelta más, y bueno, resultó de que ya se me había terminado la carrera. Entonces tuve el recargo de la penalización de 30 segundos, que bueno, me iban a recargar sobre el tiempo en lo que iba a ser la posición de largada para la final. Así que bueno, se me chispoteó ahí el tema del Joker, pero bueno, era una experiencia nueva y venía disfrutando y contento de estar a ritmo de los punteros, ¿no? Aparte, claro, una experiencia nueva, porque aparte acostumbrado vos a estar corriendo en rally, el tema de, bueno, de que sean 6 vueltas nada más, los nervios de tener un auto adelante, de que con el polvo que no se ve, que bueno, llevar la cuenta de las vueltas, sin duda una experiencia impresionante de todo punto. Sí, una experiencia nueva, una experiencia totalmente nueva, que te soy sincero, como adrenalina me sigue gustando el rally, por el tema de bueno, tenés otras cosas. Esto, si bien es diferente, tiene una mezcla de pista con rally, con toques, es una ensalada de cosas que la verdad que está muy bueno y es disfrutable. Después, yo qué sé, pasaron muchas cosas en la carrera que me fueron llevando a ilusionarme, porque yo pensé que no iba a andar en ritmo de punta. El que vengan pilotos que de repente no conocía, ¿tá? Como yo qué sé, Alejandro Levi, como Menzi, alguno que de repente en la reunión de pilotos te felicite de cómo andás, de que te empiecen a llamar, a apodarte el uruguayito, yo qué sé, pasás a ser el protagonista, allá todos los pilotos son los protagonistas. Entonces la verdad que está bueno, muy buen ambiente, todo el mundo estaba disfrutando, defendido, la verdad que una experiencia que muy buena y recomendable. Así que creo que si el año que viene vuelve el Rallycross, creo que le recomendaría a la gente que vaya a verlo. Y bueno, y ojalá se sume algún otro piloto uruguayo, porque la verdad que es muy linda experiencia. Bueno, continuamos ahora con el tercer bloque de Fuera de Contexto y después continuamos también, seguimos con más Rallycross con Guzmán Rivera.
Continuamos con más Fuera de Contexto en esta jornada del día domingo, donde el paraguayo Gustavo Saba y Diego Gagnotti se quedaron con el título del Rally del Atlántico. Gustavo Saba, en su tercera oportunidad consecutiva, se queda con la carrera del Rally Sudamericano disputado acá en Uruguay. Juan Pablo West, Sebastián Castro quedaban en la segunda posición. Extraordinaria carrera de la tripulación. Juan San Martín, Francisco Vita se quedaban en la tercera posición del podio. Gran carrera también, muy inteligente. Rodrigo Ceballos, Sebastián Dota, campeones de la RC2, segundos en la carrera a nivel Coda Sur. Y los mejores uruguayos posicionados. Gran carrera, Rodrigo Ceballos, Sebastián Dota. Marcos Miltos con Claudio Bustos en el Ford Fiesta R5. José Levi y el locatario Gustavo González a bordo del Mitsubishi Lancer Evolución 10. Eduardo Capel y Leo Fernández terminaban la jornada quedando en su haber el vicecampeonato de la categoría RC2 Nacional. Fernando González con Pablo Rodríguez, Mitsubishi Lancer Evo 8. Terminando la jornada también de muy buena forma el brasileño Figueiredo en el Maxi Rally. Gran espectáculo de la dupla brasileña. El experiente Perolo Pereira con Juancho Antelo habían tenido unos problemas el día sábado que lo había retrasado, quedando lejos de la punta, pero de igual manera el balance muy positivo de la tripulación. Fernando El Préstito con el locatario Martín Villete. Ahí vemos a los amigos de Somos Yunta. Le mandamos el fuerte abrazo a todos los amigos Somos Yunta. Mucha buena onda, a lo largo del fin de semana. Santiago Sigliuti con Wilson Correa, los campeones de la RC2 Nacional, que los invitamos ahora a ver la cámara a bordo de los campeones. Santiago Sigliuti y Wilson Correa. Estire derecha a fondo, 100, izquierda de 2 más larga. Por puente. Sale loma a fondo, 70. Loma y 50, derecha de 2. Loma y 50, derecha de 2. Loma y tira izquierda de 4 menos para derecha de 4 más. Loma y tira izquierda de 4 menos para derecha de 4 más. 50. Derecha de 4 más. 50. Izquierda de 4 más. Y 50 derecha de 3. Derecha de 3. 70 izquierda de 2 por puente. Izquierda de 2 por puente. 50 sube ciego a fondo y 50 izquierda de 4 más. Sube ciego a fondo y 50 izquierda de 4 más. 100, portera a fondo. Eso, portera a fondo. 100, loma y 50 derecha de 4 más. No pasto. 100, sube izquierda y derecha de 4. Izquierda y derecha de 4. 150, loma a fondo y 100 izquierda de 4 más por portera. Y 100 más, izquierda de 4 más por portera. 100, loma a fondo y 100 tiene izquierda por portera.
el sube que viene izquierda y derecha, 50 izquierda y derecha de 4, 70 tiene izquierda a fondo, tiene izquierda a fondo, 100 izquierda de 4 más, 100 derecha de 2, chicana, angosta. Automotora Canepas, una automotora fuera de contexto. Para eventos o para descansar, no te olvides, Gran Hotel Flores. Alejandro Automóviles, desde Tala, concesionario oficial Fiat con el más amplio stock. Sani, la calidad que cambia el mundo. EFA Motors Uruguay, una marca fuera de contexto. Bueno, queridos amigos, continuamos con más Fuera de Contexto. Le damos la bienvenida a José Pedro Fachelo. ¿Cómo anda, José Pedro? Muy bien, acá andamos. Enviado especial al Rallycross en Argentina. Ya se ha vuelto el encargado oficial de las imágenes internacionales Fuera de Contexto. Y bueno, es lo que la pasión lleva a hacer lo que haya que hacer para tener una excusa para irse. Lo que está bueno es que gracias, digamos, al gran trabajo que han hecho ustedes, tanto con este, con Daniel Penela también de Racing Art, de poder generar material, de tener material para poder tener este material de Guzmán Rivero en el Rallycross de Argentina, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, es una experiencia nueva para todo el mundo, si bien en Europa hace años que se viene haciendo. Es el primer campeonato mundial y es la primera fecha que se hace en Argentina, en Sudamérica. Y a su vez, Argentina es la primera fecha que hace y el año que viene tiene un campeonato programado. Bueno, es toda una experiencia nueva para todo el mundo y bueno, esto también se aprende muchísimo. ¿Cómo la viviste todo el tema de Rallycross? Bárbaro, como cualquier fecha mundial tenés todo, yo disfruto más los alrededores a veces que la misma carrera, yo, todo la infraestructura, los equipos, los de cronometraje, esto, yo digo, la promotora. También, digo, la verdad, se ve un nivel de profesionalismo en todo, y bueno, de eso se trata, de sacar lo que se puede, de aplicar. Bueno, y aparte que Guzmán Rivero, piloto uruguayo, primer piloto en estar compitiendo en la Rallycross, pudieron estar ahí apoyándolo y bueno, traer material para bueno, poder nosotros difundirlo, ¿no? Sí, sí, hicimos lo que pudimos, ni soy camarógrafo, ni bueno, ya verán ustedes, los fuera de foco son todos culpa mía. Y bueno, tratamos de hacer lo que se pudo. Bueno, la verdad que gran trabajo, sobre todo por tener material de algo que creo que es un inicio, ¿no? El hecho de poder tener un piloto uruguayo en el Rallycross, creo que rompe el hielo, el tema en el Rallycross, se rompe el hielo, y creo que esto abre una brecha para a futuro poder traer una fecha para acá, armar algo acá. Creo que el balance es que se puede. Sí, hay una cosa que muchos de nosotros fuimos, incluso Guzmán también tenía miedo y todo, de traer el auto en una bolsa, ¿no? Digo, uno tiene esa idea de que, pero realmente se respeta muchísimo y se va chapa chapa, pintura, sí, un poco hay, pero tampoco tanto como pensábamos. No es una carrera de autitos chocadores como mucha gente piensa. Se ve, digo, realmente hay maniobras impresionantes, hay maniobras que salen, digo, no es fácil dominar el auto, el terreno queda realmente, el asfalto queda sucio, la tierra queda muy movida, y bueno, ahí se notan la pericia de los pilotos. ¿Qué fue lo que más te gustó en esta experiencia al Rallycross? Cómo anduvo Guzmán, que era la primera vez que se subía en 4x4 y la verdad, impresionó a todos. Los argentinos decían, empezaron a mirar al uruguayito ya con un poco de... porque realmente era la primera vez que se subía en 4x4 y la primera vez que daba vuelta al circuito, ni siquiera lo hizo caminando. Y realmente estuvo perfecto. Bueno, José Pedro, muchas gracias por todo el material que has generado y también por la mano que nos has dado a lo largo de toda la fecha sudamericana también, que siempre has estado. Así que bueno, muchísimas gracias por contribuir por Fuera Contexto. Y como dice Cristian Machado, Fuera Contexto es un trabajo cooperativo. Claro, sí, ahí está. Algún día empezaremos a cobrar. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más. Gracias, José Pedro. Bueno, dale, nos vemos. Suerte.